see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint, am I just another gift? I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente Autoexecutis, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y volvieron las presentaciones presenciales de la mano de los distribuidores oficiales de autos importados. El grupo BMW de la Argentina convocó a la prensa especializada para presentar al nuevo Serie 4. Esto ocurrió en Alcorta 5500, en Geva San Martín, allí estuvimos. Y dialogamos con Ivana Deep, flamante presidenta del grupo BMW de la Argentina. Ella nos comienza contando acerca de cómo ha sido su llegada como número uno al frente de la empresa alemana. Estamos muy felices de volver después de más de un año y medio a los eventos presenciales y a un lanzamiento de la marca sobre todo. Y bueno, yo sí desde... El viernes pasado cumplí 20 años de compañía y desde mayo asumí el nuevo desafío de liderar la filial local. En realidad comencé en mis inicios en Alemania, directamente en casa matriz, dentro del grupo BMW hace 20 años, dentro del área de servicios financieros. Estuve 5 años en Alemania, 2 años en España, en la filial de Madrid, y luego retorné a Argentina y, como vos bien recordabas, dentro de servicios financieros como CFO al comienzo, después fui ocupando diferentes funciones gerenciales. La última fue la de CFO de todo el grupo en Argentina. Y surgió este desafío, me gustan los cambios y bueno, además soy una apasionada de la marca y son muchos años trabajando, así que muy orgullosa de liderar este equipo, un equipo que es 100% integrado por argentinos, un equipo con mucho profesionalismo, con mucha motivación y mucho entusiasmo. La compañía está enfocándose siempre en traer los mejores productos y servicios para el cliente, con nuestros más altos standards y con una experiencia premium. Así que como ves, con lanzamientos, en este caso del Serie 4, con inversiones también, la red viene desarrollando desde hace algunos años un plan de inversión de más de 10 millones de dólares, con renovación total de sus showrooms, de sus instalaciones, de sus procesos, de sus servicios. Como te comentaba, para llevar una experiencia premium al cliente, teniendo al cliente en el centro de todo lo que hacemos y en el centro de la marca, ¿no? Así que muy bien, y enfocándonos en eso, en el futuro. También con otras inversiones, coincidentemente con mi inicio en la función, anunciamos el aprovisionamiento de litio por parte de BMW desde Argentina. Esto es para las baterías, para toda la estrategia de electrificación del grupo BMW. Argentina va a ser una de las fuentes estratégicas del litio para las baterías. El grupo BMW compra a quien hace la extracción en Argentina y se lo aprovisiona a los proveedores de baterías para los autos eléctricos de nuestra marca. Y en este sentido estamos hablando de exportaciones por más de 300 millones de dólares. El contrato ya está firmado, en este momento se están realizando los estudios de sustentabilidad y el próximo año comienzan las exportaciones. Esto implica divisas para el país, desarrollo y puestos de trabajo, así que estamos muy felices también con este anuncio y esta inversión. El foco está en esto, en confirmar el compromiso con Argentina, ¿no? En enfocarnos en que vengan los productos, en traer una gama de productos sumamente atractiva, que satisfaga lo que es el interés del cliente argentino. El cliente argentino es un cliente que conoce mucho, que sabe mucho, que viaja también y sabe lo que BMW ofrece en el mundo, así que este es un desafío, traerle los mismos productos, tanto de BMW como Mini, como de BMW Motorrad.
Y bueno, realizar un modelo de negocio sustentable, tanto como subsidiaria como para nuestra red de concesionarios. Una red muy sólida y muy firme que siempre nos acompaña. Así que en eso está el foco, en el cliente y en un modelo de negocio sustentable. Seguimos en Auto Executive y continuamos con el lanzamiento del nuevo BMW Serie 4. Ahora Leandro Larregina, gerente de ventas de BMW de la Argentina, nos cuenta las principales características de este producto y cuáles son sus versiones. Estamos mostrando lo que va a ser el futuro de la marca y lo que seguramente viene a representarnos este BMW Serie 4 hoy es que va a ser un hito, así como fue un hito en la historia el 3.0 CSI allí en 1970, o en 1940 el 328 Mille Miglia. En este caso el Serie 4, con esa impronta de diseño, con esas nuevas líneas, con ese doble riñón tan característico, nos muestra lo que es el futuro de la marca en lo que respecta a líneas de diseño. Las versiones que vamos a traer acá en Argentina son el M440 X-Drive, que ahora sí tiene tracción integral, además de tener por primera vez un M-Performance dentro de la línea del Serie 4. Es un 6 cilindros que tiene 387 caballos, es un motor con una cilindrada 3.0, ya viene acoplado a una caja de velocidades de 8 marchas con control por levas en el volante y que además, por supuesto, tiene la tecnología nueva del X-Drive, que es la tracción integral para este vehículo. En cuanto a lo que es el 430, que es otra de las versiones, ya es una tracción trasera clásico de los de BMW, como un clásico coupé, en donde tenemos un 4 cilindros 2.0 con 258 caballos y en donde tenemos también una reacción muy deportiva del vehículo, porque incluso en este modelo tenemos un torque de 400 Nm en una aceleración, en un proceso largo de aceleración, tenemos esa sensación de manejo totalmente dinámico también en este 4 cilindros 430 que estamos lanzando. En el 430 tenemos un precio de $96.900 y en el caso del M440 X-Drive el precio es de $123.900. Definitivamente nuestro foco en este caso es poder traer las novedades. Hoy nuestra carrocería más vendida en Argentina es el Serie 3, que lo sabíamos desde un inicio cuando lo hemos lanzado que iba a ser la estrella de la marca, y en todas sus versiones hoy estamos concentrando un porcentaje muy alto de Model Mix, específicamente con el Serie 3 y también con estas novedades en donde nos podemos diferenciar y en donde podemos lograr traerle a los clientes justamente las novedades que ellos están buscando y las tecnologías nuevas para nuestro mercado. Seguimos con un desarrollo de red, seguimos no solo invirtiendo en renovaciones, sino también con nuevos socios en uno de nuestros concesionarios que vienen con una nueva impronta, con un nuevo foco de desarrollo de marca y haciendo justamente hincapié en la sustentabilidad de los 10 concesionarios que tenemos presentes aquí en Argentina, con lo cual hoy lo más importante para nosotros es, como siempre, pensar en el largo plazo, tener un sólido negocio en Argentina, poder apuntalar las novedades como este nuevo Serie 4 como novedad de este año y seguir pensando a futuro. Hoy nos encontramos con pocas unidades en relación a lo que nos gustaría ambicionar. Los clientes entienden esta situación, por supuesto les gustaría tener mayor disponibilidad de productos para poder elegir, pero es una situación en donde nos tenemos que enfocar exactamente en productos que cubran las necesidades de los clientes con un nivel de equipamiento que está acorde a los niveles de precios y que, bueno, podamos sostener el negocio de esta manera. Más o menos vamos a estar hablando de unos 30 vehículos que va a haber durante este año del Serie 4 y vamos a estar planificando para el año que viene aproximadamente 50 unidades por año. Se vienen más novedades de la mano de Mini, en el próximo mes vamos a tener algunas novedades y, bueno, y por supuesto, el año que viene seguramente también tengamos nuevas novedades de la mano de BMW, también de Mini. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina, es FATE. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo.
time that we settled it. All the rest is irrelevant. Got me right in my element. Put on the gas, feeling adrenaline. Hola, Nibus. Hola, bienvenido al manual cognitivo de Nibus. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Si cuidas a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Action Diesel X10. Un diésel que extiende la vida útil de tu motor hasta un 40% a un precio que te conviene. Y Quantium Diesel X10. Nuestro diésel de máximo rendimiento. Vení a cargar una tecnología superior. Action Energy. Experiencia. Mercedes-Benz. Quien va con Agrale, va más lejos. ¿Estás buscando el mejor precio en tu seguro de auto? Encontralo en La Caja. Elegí la cobertura ideal para tu auto y maneja con la protección que necesitas. Llama al 4857-8888 o por WhatsApp al 11-4857-7777 y cotiza tu seguro de auto en La Caja. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. Hyundai. Somos leones y el tiempo es la tierra que recorremos, donde acechamos cada momento. Sí, el tiempo es nuestro territorio. Somos nosotros los que marcamos el ritmo y definimos las reglas. El tiempo es donde vivimos y convertimos cada momento en una experiencia. We are lions, the lions of our time. En Goodyear trabajamos junto a vos, en los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas desde la salida del sol. Cada día y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Llegó el nuevo Sanela Z-Track. El utilitario más ágil, confortable y con la mayor capacidad de carga del segmento. Conocelo en www.sanelatracks.com.ar. Con tu nuevo Z-Track, siempre llegas a tiempo. Continuamos en Auto Executive y Volkswagen Argentina decidió anticipar la llegada de sus autos eléctricos. Estamos hablando del ID3 y del ID4.
Primero lo hizo mostrándolo a la prensa en su centro industrial de Pacheco y luego también mostrándolo al público, en este caso en Nordelta. Sobre esto hablamos con Martín Massimino, director comercial de Volkswagen Argentina. Bueno, Carlos, el grupo Volkswagen lanzó en los últimos años una ofensiva eléctrica muy fuerte en el mundo, empezando por supuesto en Europa, en Estados Unidos, en China, con muchísimo éxito en este objetivo de ir descarbonizando el mundo, de reducir emisiones, no solo con nuestros productos, también nuestras plantas. Y en esa línea, y obviamente en base al éxito y la oferta que hoy tiene Volkswagen en el mundo, la idea fue traer a la región algunos de estos vehículos para, bueno, mostrar toda la tecnología que ya Volkswagen está presentando en esta materia y obviamente con ilusionarnos con tenerlos aquí en el futuro. Bueno, primero, la familia ID es la denominación que le dio la marca Volkswagen a todos sus vehículos 100% eléctricos en una plataforma que se llama MEB, exclusiva para este tipo de vehículos. Son dos modelos que fueron lanzados en Europa con mucho éxito y que llegan a Argentina con unos niveles de autonomía altísimos, entre 350 y 550, digamos, kilómetros de autonomía con una carga, con una potencia entre 200 y 300 newton-metros de torque. O sea, realmente son productos muy potentes, con muchísima tecnología y también, sin olvidar, todas las condiciones de seguridad que también reúnen, que es común a toda la familia Volkswagen. Obviamente lo que estamos haciendo es este tipo de actividades con la prensa, vamos a tener actividades con el público también para que pueda empezar a probar estos vehículos, vamos a estar en el verano también con estos modelos. Hoy el objetivo es ese, por supuesto que en el futuro nos ilusionamos con tenerlo, pero en este momento exclusivamente el objetivo es mucho más vinculado con que el público y la prensa conozca toda esta nueva tecnología que tiene Volkswagen en Europa. Martín, ¿de qué va a depender que sea más rápido o un poco menos lento la introducción de estos productos? Yo creo que hay varias cuestiones. Obviamente un tema de infraestructura eléctrica, de políticas también conjuntas con el gobierno, desarrollando beneficios para que estos vehículos lleguen a nuestro país. No solo estoy hablando de Volkswagen, sino de todas las marcas que hoy están pensando en apostar a vehículos híbridos y eléctricos con ciertas reducciones impositivas. Estamos trabajando en esa línea de todas las marcas con el gobierno, hay buenos avances. La infraestructura de carga es otro aspecto importante. Nosotros cerramos un acuerdo con Siemens, otra marca alemana que nos está haciendo toda la provisión de cargadores. Audi, ya en Argentina, esto lo ha transformado en una realidad. Ya no solo estamos haciendo actividades de PR, ya nosotros estamos entregando los primeros e-tron eléctricos a los clientes. Tenemos cargadores instalados ya en la mayoría de nuestros concesionarios de la red Audi. Bueno, se está empezando a mover la rueda, como todo aquí en Argentina. Llegará un poquito más tarde, pero acelerará como ha pasado en otro tipo de tecnologías y estamos preparándonos para ese momento. Propongo algo. El próximo sábado no juegues. Tómate el día, pero pensá cómo sería tu semana sin el fútbol de los sábados. Bueno, digo, nos vemos en la próxima sesión. CB250 Twister. Onda. Desafiando los límites.
una combinación de diseño inigualable con gran equipamiento. Nuevo Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. Subite al confort del nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Comfort Plus SUV. Citroën. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Trayectoria viene del pasado, pero también del futuro. Viene de trayecto, de esos que se transitan mirando hacia adelante, de esos físicos, hechos de cemento y trabajo. Trayectoria es usar la experiencia para crear nuevas experiencias. Saber que lo que está por venir ya llegó. Es reconocer que nuestra potencia son desde hace mucho los argentinos. Que nos elijas por lo que supimos hacer cada vez que te acompañamos y confíes en lo que viene, sin importar el camino ni el terreno. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Tenemos un Naumark para cada tipo de necesidad. Conocé a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y haz crecer tu negocio. Ingresa en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Fotontrax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Tengo que pensar una nueva fórmula. Una tecnología que limpie el motor como nunca antes. Una Infinia que nos lleve al infinito. Y un poco más lejos también. Infinia presenta una nueva fórmula con tecnología molecular que consigue que tu motor rinda como el primer día. Porque no solo se trata de volver a andar, sino de andar mejor. Continuamos en Auto Executive. Ahora nos vamos al segmento de los vehículos comerciales, porque vamos a hablar de la actualidad de Isuzu en la Argentina. Sobre esto hablamos con Diego Sánchez Navarro, presidente de Isuzu en nuestro país, durante nuestra visita a la casa matriz de la marca japonesa en Pilar. Es un año de recuperación después de un 2020 dificilísimo por la pandemia. Lo que estamos viendo es que la industria en general está recuperándose. Los números no son tan espectaculares como a principio de año, donde estábamos comparando contra un inicio de 2020 dificilísimo, donde hubo momentos que estaba todo cerrado por varias semanas. Pero ahora que ya está llegando el final de año, lo que estamos viendo es una industria que en general va a estar alrededor de un 20% arriba con respecto al año pasado. Pero el segmento de camiones, digamos todo lo que es comercial pesado, estamos hablando de algo parecido al 40% de incremento versus el año pasado. Lo que estábamos viendo es que los usuarios del vehículo comercial están renovando flota, están decidiendo, bueno, tenemos estos, está recuperándose la economía, se está moviendo un poquito la cosa, vamos a reinvertir y vamos a mejorar flotas y vamos a renovar unidades. Así que eso es lo que estamos viendo y bueno, nosotros por suerte tenemos la
la capacidad de responder a eso. Tenemos vehículos en stock, que hoy es difícil eso, un poquito por tema de importaciones y exportaciones y un poquito también por lo que la pandemia ha afectado en la provisión de partes en todo el mundo. La provisión alrededor del mundo está complicada, y por suerte nosotros podemos traer los puchitos que podemos agarrar, los estamos trayendo y tenemos disponible a la venta en forma inmediata. Nosotros tenemos cubierta, diríamos, perfectamente todo lo que es la parte del liviano, del camión urbano, del camión de reparto, de la última milla, llamémoslo, con vehículos, nuestro lanzamiento original fue el NPR 75, que lo tenemos en opciones para chasis corto y chasis largo, con 7 toneladas y media de capacidad. Agregamos a eso luego en la versión doble cabina del NPR 75, que con capacidad para 7 pasajeros y que es muy útil. Estamos viendo, es algo que no está muy visto en nuestro mercado y vemos que muchos clientes lo estaban buscando, que les permite mover equipos y mover cuadrillas de gente en un solo vehículo, que antes tenía que hacerlo en 2 o 3. Y además a todos estos 3 NPR 75 se suma el NQR 90, que son con capacidad aumentada a 9 toneladas. Y todos esos vehículos dentro de lo que es el sector liviano tenemos en este momento, tenemos disponibilidad. La verdad es que la pickup Isuzu es ya una digamos, tradición que lleva décadas en la Argentina y realmente siempre tiene aceptación. Ha sido un hito en la Argentina en los 90 que podemos mantener hasta hoy. Y la novedad que tenemos es que Isuzu está lanzando en el mundo la nueva versión, que ya se presentó en mercados donde la pickup es número uno en ventas, como en Tailandia, por ejemplo. Y bueno, nosotros estamos en el proceso de homologación. Estas cosas siempre llevan tiempo, toda la parte técnica para poder traerla a la Argentina. Pero bueno, esperamos tener novedades pronto al respecto. Lo más importante siempre en el caso de un vehículo de trabajo es que no puede estar parado. Y si bien, como ya te dije, estos vehículos no se rompen, siempre hay accidentes o problemitas que pueden pasar y lo importante es tener una red de postventa cerca de cualquier cliente, no importa en qué lugar de la Argentina esté. Y eso lo tenemos, estamos cubriendo con un montón de talleres oficiales todo el territorio de la Argentina. Y además tenemos, aparte de nuestra sede central acá en Pilar, concesionarios a los que la gente se puede acercar para conocer los productos y comprarlos en lugares claves como Santa Fe, como Córdoba, como San Rafael de Mendoza, Neuquén, entonces Tucumán. La gente siempre tiene a algunos kilómetros la posibilidad de conocer nuestros vehículos. El comerciante o la persona que tiene una fábrica que necesita un tipo de vehículo de este tipo necesita todo tipo de herramientas para poder acceder. Entonces nosotros acá, más allá de las facilidades que podemos ofrecer como marca, tenemos contactos con varios bancos para sus créditos. Y también la posibilidad de leasing comerciales, que eso siempre es una opción que pueden manejarse en lo que es vehículos comerciales. Y realmente hoy en día la flexibilidad es lo importante a la hora de sentarse a hablar. Nosotros lo primero que hacemos es decir, bueno, ¿de qué forma podemos nosotros simplificarte el acceso a tu vehículo? Y no importa cuál sea tu cash flow, cuál sea tu prospecto futuro, hay una forma de hacerlo y la verdad que el venderte el vehículo es una parte y esa es fácil porque el vehículo se vende solo. La otra parte, que es la de armarlo de forma que sea
accesible y funcione dentro de tu estrategia comercial, ahí somos expertos. En materia de postventa, por suerte, muy bien. Lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es no solo el acceso a los talleres, que tenemos, como te decía, talleres oficiales en toda la Argentina, sino también la disponibilidad de los repuestos, la disponibilidad de los insumos. Y nosotros, la verdad que trabajamos muy a fondo para estar siempre con disponibilidad rápida, para que la gente no tenga que esperar un repuesto. Y la verdad es que vemos que la gente no solo está contenta con el vehículo, sino con la posibilidad de, primero, acceder muy fácil a los servicios, que los servicios sean espaciados en términos de kilometraje cada 20.000 kilómetros, y que sea muy fácil conseguir un turno y poder hacerlo en el momento del día en que más le convenga, porque el vehículo comercial ya decimos que tiene que estar parado lo menos posible. Entonces, si puede ser a la tarde porque a la mañana tiene una ruta, lo vamos a acomodar. Así que el tema postventa es fundamental para nosotros. Un vehículo no solo se vende al principio, sino que se sigue vendiendo todo el tiempo. Novedades en camiones para el futuro próximo. Lo que tenemos ya homologado y en carpeta para un lanzamiento en el 2022 es la serie F, que viene a complementar nuestra serie N de vehículos livianos. La serie F es la serie de vehículos medianos de Isuzu, alrededor de entre 15 y 20 toneladas, el vehículo interurbano, el camión que más vemos en las rutas llevando grano o cabezas de ganado o combustible de un lado para otro. Estamos muy entusiasmados con la posibilidad de poder ofrecer ese producto acá, y si todo marcha bien, el año que viene ya la gente lo va a poder conocer y disfrutar en la Argentina.